no hay el cuidado debido del medio ambiente, se generan muchos problemas sociales, se están muriendo animales, se están contaminando el agua. La empresa minera dice que está cumpliendo con todas las leyes, pero no, la realidad no era así. Y además, se ha caído un sistema de manipulación con los fondos del convenio marco, ¿no? Siempre acostumbran a sembrar, más que todo aquí en la región andina y altiva, la papa, la cebada, la quinoa, la cañigua, todos. Pero ahora, como los territorios están ya áridos, secos, no hay agua dulce, solo hay filtraciones, todo ello ha bajado. Hay evidencia de que están muriendo las personas. La señora Margarita es, digamos, una de las personas que se ha visibilizado como fallecido por un producto de metales pesados en su cuerpo. La señora Margarita fue una comunera de la comunidad de Alto Huancané, sector Pajpaco, ¿no? Y sector Pajpaco es una zona muy crítica, ¿no? Y que por más de 20 años la empresa minera lo ha tenido capturado ese sector socialmente, territorialmente y socialmente. Era como una zona liberada que no podíamos entrar nosotros. Y yo soy descendiente de esa comunidad y yo palpo con mis propios, veo con mis propios ojos, palpo con mis propios pies y manos de lo que ocurre allá en Pajpaco. Es totalmente caótico, es realmente, diríamos, sus territorios se han convertido en lodazales, producto de la filtración de las relaveras que están en ese sector de Alto Huancané. Estoy también viviendo esta terrible experiencia de la contaminación del medio ambiente. Esta contaminación que realmente la provoca única y exclusivamente la mina Tintay. No solamente en mi caso he sufrido la mortandad de toda mi ganadería, sino antes de que esta acabe por morir, he tenido que vender cantidades. Ahorita prácticamente me he quedado casi con nada de ganado. No tengo ganado. Y justamente los motivos es de que para no evitar la pérdida en mortandad, antes que se muera o se enferma, en vivo, ya, listo. He vendido algo de 900 cabezas en ganado ovino, he vendido 140 cabezas de ganado vacuno. Buenos días, ¿ustedes de qué comunidad son? Santa Colona. Cuéntenos cuánto ha muerto este becerrito. El domingo ha muerto. A la cenaza. ¿Ha visto a la cenaza? ¿Han visto los de cenaza? ¿Y qué es lo que les han dicho? Es que hay que dar parte nomás porque como se ha muerto con madre, con cría. ¿Es el único animal que ha muerto o siempre muere así? Varios. Hay dos minas, entonces contamina el ambiente, el agua también está contaminado, entonces con esa contaminación la vida del ser humano es bajo, o sea que casi la gente está enferma. Por eso los años, año pasado, 2014, 2013, hemos estado conversando con la empresa ya para que nos haga una negociación. ¿Para qué? Nosotros podemos retirarnos de esos terrenos que nosotros estamos ahorita actual viviendo y podemos retirarnos a otro sitio. Entonces nos han comprometido que ya vamos a hacer la negociación. Hemos hecho actas, hemos hecho la topografía, la medición de nuestros terrenos. Hemos conversado el precio y a cuánto nos iba a pagar por el terreno, por las mejoras, por las casitas. Y de ahí no sé qué es lo que pasó. Cuando vino la empresa Glencore, cambió todo. Ahora la empresa no quiere saber nada. Ahora te dice cualquier reclamo que dices, ya, si tú me dices de esta cosa, ya, no conversamos conmigo. Para eso hay autoridades competentes, ellos que vean y ustedes tendrán prueba y listo. No es que contaminación con aquello, polvo, lejos. Menela oshni ukup kai kuna anchi cancer kuna em manyao la kai kuna em mana kuna kai kuna okuri kuna chepe wawai ku mana sano na operas kaps operas kani kai ku sapa kai ku operas kai ku wawai ku psku na estudium bus mana nyam bali chinchu mana kancho nanku kapasitas tinku cheta tak empres na wanko kapasitas estudia muchis Super kech chim trabajo pchas que seis ajana neon. Chemana no kai ko kepa weña kunan. No kai ko mayor parte kai mana apu que la ta que comunidad. Y una persona que está tan débil automáticamente se enferma con broncopulmonía,
se enferman con osteoporosis, se enferman con gastritis intestinales, ¿sí? Esa es la enfermedad mayor parte de acá de los espinarenses. Los exámenes que se han hecho en consenso, pasa análisis de orina, y en ahí salieron muchos metales elevados, de varios, son 180 comuneros que se han hecho hacer entre comunidad Huiza y comunidad Artubancané. Entonces, en esos análisis, algunos metales han sido elevados, por ejemplo, en mi caso, no en mi familia. En mi caso, hasta ahí, lo que es arsénico y cadmio está elevado, ¿no? Esos metales. Y igualito, ¿no? De mi esposa también hay unos metales elevados, de mi hijita menor también están metales elevados. Y tengo a mis otros hijos todavía que en ese momento no estaban para hacer pasar ese análisis. Entonces se supone que ellos también deben estar igual. Ahorita estoy mal de mi ojo, de la cabeza, de corazón, con contaminación, con polvo. Olor, sí, olor ya tanto, tamanta de seno, comida, no caigo que para que llegue. Totalmente, man, alimentación y cancheta, tan empresa, no, mejor alto, suave, mejor apio, no caigo. Y así ahora de mi hijita, igualita me le duele sus riñones, de mi esposa le duele sus riñones. ¿No? Ahora nosotros vamos al hospital de Espinar, a veces por esa dolencia acudimos al hospital de Espinar. Y siempre yo voy con mi hojita de resultado. ¿No? Doctor, tengo estos metales, tal vez es por estos. Entonces el doctor siempre nos dice, ¿no? Que no sea por esto, sino que está inflamado, que está aquí, nos dan los pastillitos, ¿no? Nada más. Pero yo sospecho más es lo que duele de eso. Y lo que indago también de otros que me cuentan, ¿no? De que de esos puede voltear a lo que es a cáncer, ¿no? Y ese, yo tengo un dolor, por ejemplo, ese dolor es un no es un dolor normal, es un dolor con ardor o con quemazón, ¿no? Es como si te echas agua caliente y es otro tipo de dolor, ¿no es cierto? Algo así es ese dolor. ¿Qué es lo que va a pasar de nosotros? ¿Cuál es? ¿Habrá solución para nosotros? ¿O simplemente ya definitivamente tenemos que estar acercando a la puerta del panteón poco a poco así? No hay otra solución. Estado de emergencia a toda la provincia de Espinar, cohibiendo y prohibiéndonos todas nuestras actividades.
insulsamente a la provincia de Espinar. Es más, nuestro alcalde o señor en ese entonces, Óscar Moyobanca Cruz, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Espinar, el profesor Herbert Guamán Liave, de ahí su vicepresidente, el señor Sergio Guamaní Hilario, los tres han sido llevados hasta Ica, donde actualmente son procesados, ¿no?, por imputaciones que nunca se ha dado, o sea, han sido acusaciones ya preparadas, ¿no? Y inclusive ha sido, las unidades en ese entonces, la acusación que el municipio habría puesto las unidades del Serenazgo, donde supuestamente encontraron bombas Molotov, entre otros artefactos, que eso ha sido justamente sembrado, ¿no? Y inclusive ha sido, las unidades en ese entonces, la acusación que el municipio habría puesto las unidades del Serenazgo, donde supuestamente encontraron bombas Molotov, entre otros artefactos, que eso ha sido justamente sembrada por la Policía Nacional. Y eso lo digo tajantemente, aunque deba ganarme alguna denuncia, que no los hagan, porque nunca nos vamos a negar lo que nuestros ojos vieron. Luego supimos que esta captura mía no tenía ningún mandato judicial. Posterior a mi captura es que tratan de enmendar los documentos. Por eso es que también nosotros denunciamos que mi captura es totalmente arbitraria. Y bueno, en este momento es en Ica donde se está prosiguiendo, ¿no?, con los procesos, y uno de ellos es la 1165, que digamos está lo más avanzado. Nosotros consideramos que este juicio, a más de 1000 kilómetros fuera de la región Cusco, fuera de la provincia de Espinar, es absolutamente arbitrario, un abuso, un atentado a nuestro derecho, a un derecho fundamental, una persona que tiene el derecho de ser procesado, si es que así se tiene que ser, en su jurisdicción natural, ¿no? Y esa jurisdicción natural es Espinar. Entonces, por eso es que estamos pidiendo que este proceso vuelva aquí, ¿no?, antes que empiece el juicio oral, ya en su formalización, vuelva la competencia a Espinar. En las semanas compramos ganaditos, juntamos para el día domingo, en domingo feria, acá hay una tablada y ahí vendemos. Yo asumí, digamos, la dirigencia como vicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, ¿no? Una vez que, digamos, hemos encaminado todos esos reclamos, pero se ha llegado a un conflicto social y hemos sido detenidos, ¿no?, y ahora procesados. Cuando mi esposo no llegó y yo me asusté. Y prácticamente yo me he traumado porque de noche, de un momento a otro, lo llevaron. Me tuvieron ahí ya casi cerca de la empresa, ¿no?, en la garita más que todo, ¿no?, porque nosotros no habíamos hecho ningún desmán, ninguna acción violenta, nada, sino que estamos tranquilos en un camión, una camioneta. Ahí vienen, digamos, unos 30, 40 policías y nos detienen y nos llevan al campamento de la empresa, ¿no? Nosotros pertenecemos a una iglesia israelita, entonces en la Biblia dice que una persona, un seguidor de Dios, tiene que ser semejante al Señor. Entonces nosotros tenemos que llevar su señal del Señor, de la Virgen María, que llevaba su velo cuando este era madre de Jesús. Entonces, por eso nosotros llevamos nuestra semejanza. Igual mi esposo también lleva su cabellera y sus barbas. Yo creo que ha sido, lo más triste de mi vida, lo más cruel, ¿no?, que he sufrido, porque he sido casi torturado, ¿no? Por ejemplo, cuando me detuvieron a golpes, como 8 a 10 policías me detuvieron en un carro. Y ese carro ha sido de la mina. Y bueno, ¿no?, y así me arrancaron el cabello, la barba, ¿no?, que me arrancaron. Hasta ahorita uno de mis hijitos que está junto con su papá se encuentra, no se ha olvidado eso. Me dice, cada vez cuando va a la feria, así mi esposo no llega rápido, mi papá, ¿dónde está? Mi papá, ¿dónde está? Total, ya nada, ya trauma.
La huelga duró 8 días y el último día, el 28 de mayo, fue el día más cruento, ¿no? Allí hubo 2 muertes de bala, ¿no? Disparados más o menos a 50 metros de distancia o más, por policías, ¿no? A 2 ciudadanos de Espinar. Y ese día también sale herido un dirigente, creo que era un teniente gobernador de la comunidad Tintaya Marquiri, herido en el ojo, y al mes más o menos también fallece. Entonces realmente estamos hablando de 3 muertes como producto directo de la violencia ejercida desde las fuerzas represivas hacia la población. Bueno, mi papá, con su experiencia que ha tenido acá en la comunidad de Tintaya Marquiri, fue teniente gobernador durante 18 años. Siempre él llevaba una bandera blanca porque él siempre quería la paz. Y siempre él ahí con su bandera daba vueltas diciendo que era paz. Él era bueno a sus hijos, siempre nos quería a todos, ¿no? Por igual. Pero lamentablemente se fue así pidiendo la paz. Así con todos sus abuelitos, ¿no? Iba ahí a la huelga, fue casi el último día fue. Fue y ahí pues los policías, no sé la verdad cómo ha sucedido, pero mi hermana, la otra, había visto que la habían arrojado con pedregón creo que al ojo. Y de ahí mi papá seguía ahí, ¿no? Con su bandera, ¿no? Con la paz. Pero seguían los policías maltratando, seguían ahí abusando de él. Y yo llegué a la posta ya, yo no estuve ahí ese día. Bueno, como dice mi mamá, mi abuela siempre ha sido una persona pacífica, nunca le ha gustado la violencia. ¿Y cómo quería ver este pueblo? Quería verlo con un mejor futuro. Con que yo, mi hermano, mis primos, todos ellos vivieran en un mundo mejor. Pero mi abuelo murió. Todo por culpa de la mina. Nosotros no somos un peligro para la sociedad, y quiero decirlo clarísimo. El Estado nos han catalogado que somos extremistas, que nosotros somos radicales, y no lo es así. Y quiero desmentir tajantemente, no somos antimineros. Es más, somos inclusive promineros, y digo yo, ¿por qué? Porque convivimos con la minería más de 35 años. Lo único que nosotros reclamamos es que la minera respete los derechos humanos, respete nuestro suelo, respete nuestras aguas. ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué heredamos a nuestros nietos? Nosotros heredamos tierra fértil, tierra sana, agua limpia. Y en estas 3 décadas, todo lo ensuciaron. Nos juzgarán nuestros hijos porque permitimos nosotros que hagan todo el daño a nuestros territorios, que debiliten nuestras leyes de protección a nuestros territorios. ¿Qué heredaremos a ellos?